Hi, teacher. Hello. How are you? ¿Listos? Yes, teacher. Good. Ready, Freddy. Good night, teacher. Good night. How are you? I'm okay. And you, Valdomar? Good, very good. Excellent. Ready to study. Okay, tenemos bastante material. I'm not here. You have a headache. Excuse me, I'm not understand. Ah, okay, don't worry. Don't worry, Valdomar. Hoy tenemos Okay. bastante material que cubrir, ¿ok? Okay. Sí. It's good to start. Okay, hello class. Hello, good night. Hello.
This is your teacher, Victor Hello. Martinez. Hello, how are you? Good teacher. I hope you're doing fine. Today we have a lot of material to cover. We're going to try to explain the material and do some activities, okay? Vamos a trabajar. Bueno, tenemos una buena cantidad de material y algunas actividades. Vamos a trabajar en esta hora hasta que nos dé el tiempo, ¿verdad? Y pues, según lo programado. Okay, so the name of the class 3 is What's This? Okay. Yesterday, we watched a video about the grammar. Okay, so this is grammar time. We're going to study a little bit of grammar. And the topic is the verb be. Okay, and we have affirmative statements. Yes, yes, no answer, short answers. En contractions. Vamos a darle tallercito a esto, un poquito de trabajo a esto, ¿ok? So, pronouns. These are the pronouns, ¿ok? Let me see. Yeah, this one. Ok, so. You see this? Okay, vamos a ver this. Sabemos que hay más pronouns, ¿verdad? Tenemos I, you. What are the pronouns that you know? ¿Cuáles son los pronombres que usted conoce en inglés? ¿Cuáles son? ¿Cuál? I. I, you, permiso. She. Excuse me, vamos a ver. I, you, he, she, it, we, he, you, they. She, it, they. Hey. ¿Falta algo ahí? Tenemos aquí abajo, estoy. Oui. ¿Ven lo que voy anotando aquí abajo? Mi madre. ¿Sí lo ven? Sí. Ok, ahí estoy escribiendo. I, you, he, she, it, they. ¿Falta uno? Oui. Oui. Esos son los pronombres. Ok. Ahora, ¿cuáles son las conjugaciones del verb be que usted conoce? Cuando yo digo yo soy, ¿cómo se conjuga? Am, es am. Solo el verb be es am. Am. Y cuando usted dice tú eres o ustedes son. You are. Entonces solo sería are, el verb be, ¿verdad? Are. You. Igual para we are, they sí. Are, o you are. ¿Ok? Y okay. Para ella y él. Is. Yes. Is. Ok, esas son las conjugaciones del verb be. Ok, en pocas palabras, podemos decir que usamos are con you, they, we, and they. ¿Estamos? ¿Comprende? Yes. Okay. Yes. Usamos is. He, she, it. She is. She, he. He.
she, and it. Okay. Okay. ¿Estamos así? ¿Comprende? Okay, so I can say here, I'm Victor Martinez. ¿Sí? Are you Valdomar López? Yes, teacher. Good. I am Valdomar López. Correcto. Pero veamos acá, sitúense aquí, mire, dice... Yes, I am. Yes, I am. You're in my class. Yes, I am. O, no, I'm not. Estas son short answers. La regla es que usted diga, yes, I am, or no, I'm not. Okay. Are you Sandra Asensio? Yes. I am. I am. Yes, I am. Yes, I am. Okay. Y si yo le dijera a usted, are you Sandra Hernández? Me diría. No, I'm not. No, I'm not. Repita. No. No, I'm not. Excuse me, my dog. Don't worry. No, I'm not. No, I'm not. Okay, veamos acá. In the affirmative statements, veamos. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. O sea que Jennifer is in our class. He's over there. Steven is over there. O sea que Steven está allá. Eso es lo que estamos diciendo. It's my math book. Okay. It's my math book. Es libro de matemática. De mate, sí, de mate. Okay. It's Miller. My last name is Miller. Por ejemplo, cuando yo le pregunto a usted, what's your last name? It's Miller. Or it's Hernández. It's González, etc. ¿Ok? Este saludito que ustedes ven acá es bien común, ¿verdad? How are you? I'm fine. I'm okay. I'm good. ¿Ok? Pero hay un detalle. Cuando nosotros, voy a escribir acá, tenemos el I am y vemos la abreviación del I am, por inercia decimos I am, aunque veamos que está abreviado. ¿Cuál es la pronunciación del I am ya abreviado? Es I'm. Quiere decir que este apóstrofe que ustedes ven ahí entre estas dos letras cambia la pronunciación. ¿Ok? Así que cuando yo digo you are, y ya voy a usar la abbreviation or contraction, voy a decir you're. ¿Cuál es la abreviación de he is? His. De she is? She's. De it is? It's. Perfect. No olvidemos eso, ¿ok? No olvidemos eso. Si hay una abreviación, hay que la pronunciación va a cambiar, ¿ok? Esa es una de las funciones del apóstrofe. El apóstrofe tiene otras más funciones. Esta es la primera que vamos a conocer. Ok, así que I'm Victor Martinez. Hola. And you are my students. Eso, ahí estoy usando el verb be. Ok, o puedo decirle a usted, you're good students. Estoy usando el verb be. Y por eso no le habíamos llamado. Good. Muy bien. Ah,
Ahora vamos a hacer un ejercicio. On the next. Vamos a borrar eso. Let me see. Okay. No se ve nada en la pantalla. ¿Está cargando? No, sí se ve. Yo creo que a ella no le carga. Porque sí, no le ha cargado porque aquí me sale. Aquí también se ve. Estoy compartiendo. Posiblemente le va a cargar, le está cargando. Ok. Do you see my screen now? Yes. Ok, thank you. Ok, we have this. Y dice, complete the conversation with the correct words in parentheses, then practice with a partner. Ok, aquí tenemos el ejemplo. Vamos a completar esta conversación con la base gramática que acabamos de ver. Ok. And I didn't ask you if you understand. Do you have questions? ¿Tiene preguntas sobre esto? No. 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 Una consulta. Okay. Tenemos affirmative. Yo una consulta. Diga. Digamos, a la hora de hablarlo, ¿lo podemos decir abreviado o no abreviado? ¿Cuál es lo correcto? Las dos maneras son correctas. Lo que sucede es que los nativos del habla inglesa no usan la forma larga. Ellos usan abreviaturas, contracciones, o sea, siempre reducen. Por eso a veces cuesta, ¿verdad? Comprender, porque ellos dicen I'm, you're, no le dicen you are, ¿verdad? A menos que quieran enfatizar algo. Pero el Standard English nos dice que esta es la manera de hablarlo, ¿verdad? Un niño de 3 años ya le está hablando así. Pero las dos formas son correctas. ¿Estamos claros con esa? Sí, gracias. Ok, muy bien. Any other question? ¿Hay alguna otra pregunta? No. Bueno, quizás el patrón para las preguntas. Quizás una preguntita ahí, Vic. Sí. Ahí el it se puede utilizar entonces para objeto y para persona. It. No, it porque, es únicamente para objetos. Porque aquí está. Animales. It's my boot. Pero está it's correcto. Needed. Muy bien. Pero su apellido es una cosa. ¿Verdad? Porque yo le pregunto a usted, Valdo, what is your last name? Usted me responde, my last name is López. Entonces, me refiero a su apellido, no a su persona. Ah, perfecto. ¿Comprende? Otro ejemplito, what's your phone number? Me puede decir, it's 7709 y lo demás. Uso el it's. ¿Ok? Uh-huh. Me estoy refiriendo sí, a comprendo. Una cosa. Okay, muy bien. Uh-huh. ¿Estamos claros? Pero ya no entonces no hace referencia entonces al nombre, ¿no? Que hace referencia a cualquier otro objeto, entonces. Sí, porque a cualquier otro objeto. Cualquier objeto. Uh-huh. Un lugar. Gracias. Sí, puede ser un lugar, una cosa. Ok, muy bien. Ahora veamos, dijo. Aquí gracias. Abajo estoy escribiendo el pattern de la pregunta. Luego tengo subject. Y luego tengo el complemento. Espera, que se me... Ahí, ok, here.
Veamos, esta es la estructura para la pregunta. Be. O sea, be me refiero al verb be. ¿Ok? Verb be. Veamos, aquí está. Are. Verb be. Subject. Complement. Aquí puedo escribir cualquier otro complemento. Aquí digo, are you Steven Carson? Refiriéndome a un nombre, pero también puedo decir, are you a good student? ¿Y usted qué va a decir? Yes, teacher. Ah, vaya, sí, sí. O sea, yes, I am. Yes, I am. ¿Ok? Usted siempre tiene que decir eso, ¿ok? Así que esta es la estructura de la pregunta. Vamos al ejercicio. This is the exercise. I want you to take a look at the exercise. Decíamos, complete the conversation with the correct word in parentheses, then practice with a partner. I want you to take a look at this exercise. Tengo el documento en Word, lo vamos a hacer ahí juntos ahorita, pero en este momento quiero que lo vea. Ok, estudie. ¿Cómo va la cosa aquí? Dice, ok, we have David and Jennifer. Dice, David, hello Jennifer, how? Y entre paréntesis tengo is and are. So I have two options. Tengo dos opciones. Aquí está el ejemplo tomado. How are you? Hello Jennifer, how are you? Ahora tengo acá Jennifer, dice Jennifer. Tengo dos opciones, she's and am. I'm fine, good. Pues I'm fine. Así vamos a ir haciendo. Voy a compartir otra pantalla, ¿ok? Con ustedes para trabajar la conversación, ¿ok? Give me a second. Escritorio. Okay, can you see it? Yeah. ¿Ya les cargó? ¿Ya les cargó? No. ¿Qué? Algunos sí, otros no. Yes or no. No, teacher. Se le ve a la mitad de la pantalla. Se le ven los documentos. O sea, que se le ve el menú de los documentos, teacher. El explorador se le ve, teacher. Excuse me. ¿Y ahora? Igual. Bueno. Dele doble clic al documento, teacher. Ok, thank you.
¿Qué tal? Hoy sí. Hoy sí. Ok, thank you. Ok, so here we have. Teníamos baby, hello Jennifer, how are you? Ya lo habíamos contestado y en Jennifer answers. I'm fine. I'm fine. Okay, I'm fine, thanks. Or if sorry. I'm sorry. I'm sorry? I'm sorry. I'm sorry. What's your name again? David, that's right. David. This is. Everybody agree? ¿Todos de acuerdo? Sí. Yes. No. Que aquí ya, ya estaba. Ahí está. This is Sarah Connor. Okay. Cuando yo presento a alguien, digo this is, y eso no es mala educación en inglés. Okay. Eso está correcto. Okay. Oye, this is my brother David. O this is my sister Sandra. No hay problema. Okay. Okay, next. She's in our math class. She's. Estoy hablando de Sarah. She's. Correcto. Luego tengo David. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Good. Hi, baby. I think you're. Okay, good. You're in my English class too. All right, yes. Yes, I am. Perfect. Excellent. Good students. You. Thanks. Okay. Ahora viene lo bueno. Yes, I am. La vamos a contestar. Correcto. Yes, I am. Okay. Good students. Yes, we are. You're good students. Okay. Vamos a practicar un poquito y luego ustedes lo van a hacer en parejas. Okay. Dice, hello, Jennifer. How are you? I'm fine, thanks. I'm sorry, what's your name again? David, that's right. David, this is Sarah Corner. She's in our math class. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Hi, David. I think you're in my English class too. All right. Yes, I am. ¿Preguntas? No, teacher. ¿Hay alguna frasecita ahí que se le dificulte? Yes, teacher. A mí la palabra que se me dificulta es I think. Ajá. Look at my mouth. I think. Okay. And? Y la otra es that right. Right. Es como de derecha. Es como derecha, correcto. Es lo mismo. Solo que aquí right significa otra cosa, ¿verdad? Como correcto. Correcto, sí. Correcto. Okay. Sí. Right. Okay. Muy bien. Vamos a practicar en parejas. And let me see.
Okay. Can you take a shot? What, teacher? ¿Pueden tomarle una captura? Porque... Ah, yes, teacher, ya lo hice. Ok, trato de compartirlo por el chat y no permite. Ok, let's do it. So, excuse me. Lo mando al chat. Please. De WhatsApp, teacher. Ah, oh, me parece. Y no lo permite el chat del Zoom. Ahorita estoy haciendo eso, teacher. Alguien más tal vez lo podría hacer. Yo estoy en tablet. No sé. Ahorita lo estoy haciendo, teacher. Ok, thank you. Aquí pregunta Jennifer, tengo una pregunta para los que se conectan con el celular. ¿Pueden llenar ahí el manual? Porque yo no puedo, no sé por qué. Creo que esa es la plataforma de ejercicio que tienen que llenar, ¿verdad? Ahí le pueden responder a Jennifer ahí mediante un chat. A mí un mensajito, por favor. Yo me conecto desde el celular y sí, la plataforma se puede llenar. Ok. O a lo mejor necesita una aplicación ella para poder ver los documentos. Hola, buenas noches, teacher. Hello, hello. Es que fíjese que sí me puedo ingresar y puedo ver, digamos, lo que tengo que llenar, pero no me da la opción de poderlo llenar en el teléfono, no sé por qué. Entonces, solo le tiene habilitado para verlo, no para editar. De otra manera, podría preguntar al grupo ahí con asistente, creo que Flor Sánchez es la encargada de nuestro grupo. Ok, está bien, gracias. Muy bien. Ok, guys, let's continue. I want you to practice this conversation, please. ¿Ya lo tienen? Yo lo envié al grupo de WhatsApp la okay, thank you. Captura. Ok, ahora lo mando a las salas. Por favor, you have like 2 minutes to practice.
Okay, let's go back. Perdón, no sabía que teníamos tiempo. I'm sorry. Ajá, y se nos consumió en primero ponernos de acuerdo. Okay, I'm sorry. Next time, vamos a otro tópico entonces. All right, so this is the name of the lesson. What's this? And the question says, what's in your bag? So in our bag. Solo que seguimos en la, todavía con la imagen anterior. Oh, entonces, excuse me, vamos a hacer esto. Okay. Are we okay? Yes. Okay. Yes. So, yes, teacher. Okay, thank you. So this is, the name of this lesson is, what's this? ¿Qué es esto? Men and women, we use backpacks or bags. Ahora está de moda, ¿verdad? Andar bolsos, hombres y mujeres. What's in your bag? What are the things we carry in our bags? Here we have some examples. Y van a ver algunas cosas nostálgicas por acá, ¿verdad? Que ya no se usan, ¿verdad? So we have an address book, a hairbrush. Sí, quiero estar compartiendo pantalla. Yes. Oh, wow. ¿Sí la ve? Sí, sí. Mira. ¿Ya le cargó? No. ¿Y a los demás? Sí. Sí, a los demás. Sí. Yes. Ok. En algunos momentos puede tomar tiempo por la calidad ahí, ¿verdad? Del clima, posiblemente. Ok. So here we have
What's in your bag? There are things we have in our bags. Decíamos, ¿verdad? We have an address book, a camera, a hairbrush, keys, a wallet, sunglasses, a CD player, and a cell phone. Bueno, estos asuntos ya no se ven, ¿verdad? Son reliquias. ¿Ok? So, check the things that are in your bag. O mention the things that you carry in your bag or your backpack. Volunteers. Veamos. ¿Qué? Ajá. En my cell phone. Ok, vamos a ir. A wallet. A wallet. Ok. A wallet. Thank you. ¿Alguien más? Yes, teacher. How do you say cosmetiquera? Cosmetiquera, cosmetic bag. O cosmetic case. Bueno, las chicas andan un montón de cosas. In my bag. Y para decir todo. Everything. Or anything. Okay, so these are the things we carry in our bags, right? Okay, chicas, what do you have in your bags? Yes, teacher, in my bags, I have a perfume, lipstick, my card, and my wallet. And your wallet, okay, wallet. Wallet. Your wallet. Okay, thank you. ¿Alguien más quiere participar? Volunteers, please. Practice your English. In my bag. Yes, teacher. Ah, perdón. I think. Mm-hmm. Cosmetic case. Uh-huh. Wallet. Mm-hmm. Pens. Key. Keys. 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 Thank you. Okay. No teacher, teacher, teacher. Miren. Y cuando uno dice, vaya, las llaves de la casa son una. Y si se quiere referir a las llaves, o solo en general. Llaves en general. Keys. Keys es el conjunto de llaves. Okay. Teacher, how do you say capa o? Ah, coat. Si es capa para lluvia, es raincoat. 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 Voy a escribirlo. Oh, perdón. Raincoat. Esa es una capa para la lluvia. Si anda una jacket de lona o cuero, ¿verdad? Sería jacket. Si es traje formal, igual jacket. Or y Cherry, para decir este botella con agua. Ah, es water. Bottle water. Sería glass and water. No, no. Abajo le digo bottle water. Agua embotellada. Una pregunta, teacher. Ajá. Como la pregunta es, what's in your bag? Bag. What's your, entonces yo tendría que responderle. Usted me dice, in my bag. Antes de mencionar. Ajá, los, antes de decir las cosas, debería directamente. Decirme, podría decirme, in my bag, I have. Ah, okay. I have a camera, keys, a cell phone, cosmetic, money, credit cards, etc. Okay. Gracias. Bottled water. Así decimos, bottled water. Yo quiero participar. Please. I think my bag, eyebrush, also a cell phone. Mm-hmm. Moreover case. Okay, thank you.
Hairbrush. Hairbrush. Hair. Hairbrush. Hair. Hair. J-A-R. Hairbrush. Okay, thanks. Okay, hairbrush. Thank you. Vamos a otra actividad. Teacher, una consulta. Perdón. ¿Qué significa a wallet? A wallet. Esta, wallet. Sí, sí. Okay. This is a wallet. Cartera. It's a wallet. Wallet. Billetera. Yeah. Billetera. Cartera o billetera. En ese caso sería como billetera. Más que todo cartera. Es igual que billetera, solo que esta cartera no tiene billetes. ¿Ok? Sí. Okay. Ok. Gracias. O sea, teacher, que digamos la cartera que uno anda cargando, donde anda todo, ¿cómo se dice entonces? Wallet. ¿Igual? Sí. Igual, la wallet, solo que las carteras de las mujeres son más larguitas. Sí, quisiera ver algo yo. Y la de nosotros los caballeros son pequeñas. Oh, no, ¿verdad? Okay, a wallet. Okay. Mommy, okay. I need to move to another slide. Vamos a otra pantallita, okay? Because I need to share some rules with you, okay? I'm sorry for the esto no lo hice. Okay, good. Okay, we have the articles. No sé si logran ver que no. Vamos a hacerlo más grandecito. Por ahí. Okay, good. Thank you. So we have the articles A and N. Articles. Articles A and N. Okay. Son los artículos indefinidos. Uno, una. Okay. Dice, when a word begins with a consonant sound, we use the article A. Example, a book, a blouse, a cell phone. Okay. Para decir un libro, una blusa, un teléfono o un celular. Ese es el uso del article A. Okay. When the next word starts with a vowel sound, we use the article and. Example, an orange, an strange, an encyclopedia. Okay. Ambos artículos son para uso singular. Para decir un o una. Ok. Noten acá abajo, hay una nota, dice, be careful, cuidado, the sound of the letter is important. Veamos acá, digo, an honor, an honest man, an hour. ¿Qué pasó aquí? Si aquí teníamos sonido consonante, ¿qué sucede acá? Se unen al pronunciar. Ok. Ustedes han escuchado de la H muda. ¿Han escuchado de la H muda? Sí. Ok. So, this is the case of the mute H. O sea que cuando yo uso el artículo and, quiere decir que la palabra que sigue tiene un sonido vocal. Y acá, como la H es muda, no suena, o en inglés es silent H or mute H. Entonces digo an honor, an honest man, an hour. La H no suena. Como en el caso, how do you say casa in English? House. House. Ahí la H tiene sonido. How do you say caballo? Horse. 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 How do you say colina? Hill. En esos tres casos, en esas tres palabras, la H sí suena, o sea, sí tiene sonido consonante. Aquí es una excepción.
understand? Yes. Ok, veamos. Yes. Vamos a la otra parte, dice. Digo, a university, a unicorn, a uniform. ¿Qué escucha al inicio de la palabra? La Y. Una Y. No, se escucha una Y. Por lo tanto, acá hago lo contrario que dice la regla. ¿Ok? Digo, A, we use the article A when the word begins with a consonant. Ah, pero yo no veo, teacher. I don't see a consonant here. I see a U, ¿verdad? No, profe, yo veo, no veo consonante, veo una U. Pero es lo que se escucha, no lo que está escrito. ¿Ok? Como dijo ahí el compañero, se escucha una Y. Entonces, en estos son las excepciones. ¿Hay más palabras? Sí. Hello. Solo en la primera, ajá, cuando se usa en, por eso en strange, porque suena E, suena la E. En strange, porque, uh-huh, sí. Ok. Oh. My mistake. And strange. No, no, that's consonant. Vamos a cambiarlo. Thank you. Okay, thank you. An ant. Mejor pongámosle una hormiga. An ant. Okay, thank you. Strange debería estar acá arriba. A strange. Because it's S. Muy bien. ¿Quedamos claros con las reglas? Yes. Yes, teacher. Okay. Now it's time for you to do an exercise. Me van a hacer este ejercicio. Okay. Y me envían las respuestas al chat. ¿Cómo vamos a hacer? Me dicen, number one. Si es A. This is a book. Ah, ok. Entonces me escriben el artículo, A or N, en el chat. One, N or A. Así, ok. Let's do it. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Qué se puede hacer? Sí. Teacher, I'm sorry. No sé si está presentando. No, no, no logro ver nada más que la pantalla de la conversación. No. No. Aún tiene la pantalla de la conversación. No, a mí me sale el ejercicio. No, no me sale el ejercicio. El ejercicio es la siguiente. Uno dice Classroom Object, sí, ajá, sale. Ese es. En esa slide estamos. Ya, gracias. Ok. Teacher, y yo lo puedo llenar después en el manual y enviárselo. El manual, no, esto no está, esto es, son partes de clase. O sea, aquí lo que hago yo es expandir los ejercicios y explicar. Pero el manual está en PDF.
Si usted baja el manual, tiene acceso a esto. Entonces, esto lo tengo que llenar, digamos así, este es en mi cuaderno. Ok, esta es actividad de clase y me envía aquí como están haciendo sus compañeros. Aquí Claudia Najarro me envió 1A, 2N, 3N, 4A, así. Ah, ya, okay, ya entendí. Así. Ok, muy bien. Solo las respuestas me pueden enviar. Teacher, please, revíseme. Quiero saber si entendí el tema. Ajá. Thank you. Claudia, vamos a ver, Claudia. Let me see. Al WhatsApp. Lo vamos a resolver entre todos para... Okay, finish. Espérame unos segundos. Okay, finish. Number one, this is yes. Uh-huh. This is a book. A book. Perfect. Number two. This is an English book. This is an eraser. Number three. This is an English book. Yes, this is an English book. This is a dictionary. This is a dictionary. Excellent. Good pronunciation. This is a notebook. This is a notebook. This is an encyclopedia. Encyclopedia. Yes. Excellent. Aprenden rápido. Encyclopedia like Wikipedia. Okay, tenemos this is a book. This is an eraser. This is an English book. This is a dictionary. This is a notebook. And this is an encyclopedia. Excellent. Teacher. Hello. ¿Será que podemos entender que si inicia con vocal el objeto, inmediatamente irnos con el end? Correcto. Ah, ok. Aquí arriba tenemos una, como algo más condensado, ¿verdad? Ya directo a la explicación, mire. Teacher, no había visto esto. ¿Perdón? No había visto esto porque cabal ahí encima tengo la foto suya. Ah, va, quítela. Ok, aquí estamos, mire. An vowel sound. A consonant sound. Recuerde, es el sonido.
Hay, hay unas excepciones que son de las que explicamos anteriormente. Okay. So the next activity, we don't have enough time. Es un spelling, pero vamos a ir finalizando. Excelente, aquí tengo sus respuestas. Solo, teacher, no me quedaron, bueno, no copié lo de las excepciones. No sé si eso material nos lo va a enviar. Quiero ver si nos puede enviar por... Déjenme ver cómo lo subo, ¿ok? Que esté en la plataforma. Ok. Gracias. Muy bien. Okay, my dear students, we're about to finish. A couple of questions. What did you learn today? I mean, tonight. What articles? The articles. Pronouns. Articles. Pronouns. What is? What's this? Mm-hmm. Pronouns. One or two new words for you? Una o dos palabras nuevas? Yes. Yes. ¿Cuáles fueron? Enciclopedia. Enciclopedia. Ay, se me olvidó. Enciclopedia. 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 Good, good. Diccionario, pregunta. Yes. Este, okay. En la plataforma pide que contestemos una actividad, pero no sé si nos van a mandar el audio para contestarla o con base a lo que nosotros entendamos. Si tienen alguna pregunta sobre algún material que hay ahí, me hacen llegar la pregunta al grupo de WhatsApp. Ok, yo les ayudo ahí. One last question. ¿Cómo se han sentido ahora con la clase? Good. Ok. Thank you. Yo very good. Yo he sentido... Teacher, yo no tengo tiempo. O sea, la hora está volando. Así es, son. Es cierto. Y la verdad que esta clase estuvo bien interesante. Ok, ok, muy bien. Y ya se nos fueron los 60 minutos. Ok, tenemos más material para mañana, ok. Y no olviden trabajar la plataforma. Les piden que tengan un 80% por lo menos ya completado. Teacher, si es que yo no he comprendido una cosa de la plataforma para medir el avance cuando dice sección 1, no sé si la plataforma es. Es que saludármela. Bueno, usted va haciendo ejercicio por ejercicio de la plataforma y al finalizar la sección 1, inmediatamente la lleva a la sección 2. O sea, va avanzando ejercicio por ejercicio. Explicación, pues, si es video, si es lectura o lo que vaya haciendo, simplemente usted va a ir avanzando. Cuando llegue a preguntas, por ejemplo, yo veo un video ahora y me explican. Después de ese video viene una actividad en la cual me pide que responda tres preguntas y ahí es donde eso se va marcando el avance del, aparte de que usted va los videos y todo lo que usted va estudiando, eso va marcando el avance
suyo sobre la plataforma. O sea que sí tiene que ver todo lo que diga ahí desde la sección 1 hasta el final, ¿verdad? En el apartado de progreso aparece el porcentaje. Ok, ahí me imagino hay como un vínculo ahí, ¿verdad? Sí, sí. Que ahí, ahí le dice a uno cuál es el progreso. Muy bien. Claro. Ok. My friends, I'm going to take attendance. Voy a tomar lista, caballero. Ok. My dear students. Let me see. Okay. Wednesday. Adriana. Present. Thank you. Angela, Liliana. No lo escucho. Brian Ulises. Never. Claudia. Yasmin. Present, teacher. Yes. Daniel. Yeah. Sí estuvo Daniel. Erika Fernanda. Present, teacher. Present, okay, teacher. Thank you. Erika Fernanda, no. Never. Okay. Francisco, yes. Claro que sí. Yeah. Gabriela Abigail. No. Geraldine. Present. Thank present, you. Teacher. Lo estaba escuchando, solo que no podía activar el... ¿Quién? El audio. ¿Quién? ¿Gabriela? Ángela. Ángela. Sí. Ok, sí. Thank you. Bueno, gracias. Gloria Isabel. No. Jennifer. Present, teacher. Thank you. Jenny, Elizabeth. Present. Thank you. José Alfredo. Present. José Álvaro. Se fue. José Antonio. Present, teacher. Eva, present. Carla. Carla Burgos. Wow. Es la única Carla. Y soy you, Carla. Marlon. No. Moses. Present, teacher. Thank you. Rosa Patricia. Never. Sandra Elizabeth. Present. Asensio. Las dos Sandras. ¿Cuál de las dos? Ah, pues las dos contestaron ya.
Yasmin. Lo ideal sería de que dijera un nombre y un apellido para no confundirse. Ah, ok. Ya contesté yo. Yasmin. Yasmin, yes. And Walter, sorry. Present. Good. Okay, my friends. See you tomorrow. See you. Hello? ¿Alguien? Yo me escuché. What's your name? Eva. Sí, ya está. Ok, thank you. Lo tomé porque ha estado participando, le he visto también, ok. Valdomar, okay. López. Thanks. López. ¿Perdón? Valdomar López. Ya. Valdomar López. Valdomar, ya está, Valdomar. Ok. Está tomando. Yo, Daniel, teacher. Daniel también, aquí está. Daniel Segovia. Ok, gracias. Francisco Valdomar también. Gracias, teacher. Okay. Thanks, teacher. Thanks to you. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night. Bye.